Sentémonos en una posición confortable. Enderecemos la columna vertebral. Podemos cruzar las piernas o apoyar las plantas de los pies en el suelo. Dejemos las manos descansando sobre las piernas. Tomemos una inspiración profunda. Exhalemos gentilmente y cerremos los ojos. Sigamos respirando lenta y profundamente. Y con cada una de las respiraciones que tomamos, dejemos ir todas las preocupaciones y cargas de estos últimos días. Y comencemos a relajar todo nuestro cuerpo, parte por parte. Liberemos la tensión en la frente, en toda la cabeza, en el cuello, los hombros, los brazos, la espalda y toda la columna vertebral, el pecho, el abdomen, las caderas, las piernas y finalmente los pies. Todo el cuerpo está ahora completamente relajado. Los sentimientos están en calma. La mente se despeja de todo pensamiento. Estamos en silencio. Estamos quietos. Verdaderamente estamos en perfecta paz. Inhalemos y gentilmente exhalemos. Toda alabanza a ti, oh todopoderosa y omnipresente luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillado en lo más profundo de mi corazón, le doy mi reconocimiento a la luz divina, presente en toda vida, como en mi propio corazón, encarnando la triple actividad de la vida, que es la voluntad, la sabiduría y el amor. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Inhalemos y exhalemos. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente.
Visualicemos un brillante manto de luz que nos envuelve completamente, sellándonos en el poder invencible de la luz. Sentimos el brillante resplandor de los electrones dentro de nuestra aura, proyectados por nuestra presencia y también intensificados por el poder de nuestro santo aliento. Tomemos conciencia de nuestra respiración. Inhalemos y exhalemos de forma rítmica y pacífica. Y al hacerlo, sentimos la luz y la vida divina expandiéndose hacia adelante desde nuestra llama del corazón. Sepamos que podemos intensificar la actividad de nuestro manto de luz en cualquier momento, con solo darle nuestra atención, nuestro amor, y reconociéndolo como la presencia divina activa dentro de nuestra corriente de vida. Inhalemos una vez más. Y al exhalar, démosle a nuestra divina presencia el completo dominio sobre nuestro ser externo. Poderosa presencia, yo soy. Asume el comando de mi ser externo el día de hoy. Asume el comando de cada uno de mis pensamientos, sentimientos, palabra hablada, acción y reacción. Produce solo perfección y sostén tu dominio. Manténme siempre en mi lugar verdadero y perfecto. Muéstrame la cosa perfecta que debo hacer y a través de mí hazla de manera perfecta. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Dentro de este espacio sagrado, sentimos cuán centrados y protegidos nos encontramos en este momento. Veámonos dentro de nuestro flameante manto de luz, con la llama triple dentro de nuestro corazón, flameando hacia adelante el perfecto equilibrio de amor, sabiduría y poder, llenando nuestro manto místico que se extiende en toda dirección. Inhalemos y exhalemos. Inhalemos nuevamente y al exhalar afirmemos nuestra fe en la primera causa universal, que es la perfección para todas las cosas. Al vivir, respirar y movernos en esta realidad, creamos la oportunidad para que la fe cósmica de la divinidad tenga su efecto natural a través de nuestra corriente de vida. Yo soy consagrado a proyectar mi profunda convicción interna de la realidad divina en la pantalla de la vida a mi alrededor, hasta que se manifieste como un ejemplo viviente del amor que Dios le tiene a la humanidad, y hasta que la humanidad elija responder con su amor, adoración y gratitud a Dios. Yo soy una puerta abierta al amor ilimitado que Dios le tiene a la humanidad,
y a la respuesta del amor, la adoración y la gratitud que la humanidad le tiene a Dios. Así es, amado yo soy. Es importante que tengamos presente un factor central, y este es que más allá de la apariencia externa en cualquier momento, la voluntad divina para toda vida es el bien, es la perfección, es el amor, la paz, el suministro y la unidad para toda la familia humana. Ahora, expandamos los regalos de protección y purificación divina para nuestro planeta. En el nombre de nuestra amada presencia Yo Soy, amado Arcángel Miguel y amados ángeles de la protección, envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, 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 a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestros negocios y asuntos, nuestro grupo espiritual, a todos los amantes de la luz, a toda la humanidad, al reino elemental, al reino angélico y a toda vida evolucionando en esta tierra, en el amor y la invencible protección divina contra toda fuerza destructiva, toda inarmonía e imperfección, ya que yo soy un invencible centinela establecido, sostenido y mantenido sobre todo lo que es de la luz en todo el mundo, ahora y por siempre. Inhalemos. Y gentilmente exhalemos. Continuemos con el uso del fuego violeta. Yo soy invocando a todos los seres, poderes y legiones de la luz del fuego violeta para que vengan aquí y ahora y enciendan, enciendan, enciendan la llama violeta transmutadora del amor liberador y del perdón. Yo soy invocando la ley del perdón para mí y para toda la humanidad, por todo el mal uso de la sagrada energía y del reino elemental desde el principio de los tiempos. Yo soy perdonando a cada persona, lugar, condición o cosa que me haya hecho daño de cualquier forma, en cualquier momento, cualquiera sea la razón. Y ahora amorosamente libero todas las deudas que la vida me adeude, donde quiera que sea. Y así como soy perdonado, yo soy enviando hacia adelante un regalo de amor para equilibrar todas las deudas hacia la vida que alguna vez haya creado y que todavía no hayan sido saldadas. Yo soy agradecido por la ley del perdón, por liberar amorosamente a la vida de la rueda del karma
antes de que pueda actuar, manifestarse o ser sostenida por más tiempo. Veamos el fuego violeta flameando alrededor de nosotros. Sepamos que nada puede entrar en nuestra aura sin pasar a través de esta gran pared protectora de llama, transmutando lo que sea que entre en pura energía divina una vez más. En este momento, ángeles del fuego violeta llenan la atmósfera alrededor de este lugar, dirigiendo su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada, disolviéndola con el fuego violeta hasta que todo, dentro y alrededor de nosotros, flamea con pura luz, llenando este lugar y a todos nosotros con la llama de la perfección en acción. Aceptamos esto realizado y eternamente sostenido. Yo soy invocando la plenitud del momentum cósmico acumulado de purificación y transmutación del fuego violeta del amor liberador, para que barra a través del karma de la masa de los habitantes de esta tierra desde el principio de los tiempos. Y yo soy comandando que su acción vibratoria sea elevada a la de la llama de la ascensión. Contemplemos y visualicemos al planeta Tierra girando lentamente dentro de un campo de fuerza de llama violeta, mientras todas las áreas de conflicto en la Tierra reciben una actividad intensificada de la llama de la liberación. Sentimos la presencia de poderosos seres de luz, proyectando vastos remolinos de fuego violeta dentro de estas áreas de conflicto y en la atmósfera sobre estas regiones, transmutando y purificando todos los vórtices de descontento. Veamos relámpagos de llama azul y fuego violeta flameando en toda la tierra, rodeándola con un campo de fuerza impenetrable de protección y sellándola en la voluntad divina. Veamos esta acción intensificada y expandida, mientras una luz brillante entra a la atmósfera de la Tierra, purificando el plano astral, liberando a toda vida y todas las memorias etéricas que están apresadas allí. Veamos a los ángeles del sexto rayo oro rubí, trayendo confort y paz a aquellos que han dejado sus formas físicas, guiándolos gentilmente a lugares de descanso. Veamos las llamas del corazón de toda la humanidad expandiéndose, mientras todos sienten el gozo del perdón, que a su vez se expande hacia adelante en poderosas olas de llama violeta, hasta que toda vida es envuelta dentro de su esencia purificadora.
desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona. Resplandecientes centinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona, resplandecientes centinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona, resplandecientes centinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Yo soy vuestra respiración. Yo soy vuestro ser. Yo soy vuestra causa. Yo soy la única universal conciencia, extendiéndose desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy la divinidad, envolviendo a toda vida en este conocimiento, este despertar, este desarrollo. Yo soy el que yo soy. Reconociendo conscientemente la verdad divina, que yo soy la unicidad de la única universal conciencia, siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración, porque yo soy amor, yo soy verdad, yo soy el camino. Reconociendo conscientemente la verdad divina, que yo soy la unicidad de la única universal conciencia, siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración, porque yo soy amor, yo soy verdad, yo soy el camino. Reconociendo conscientemente la verdad divina, que yo soy la unicidad de la única universal conciencia, siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración, porque yo soy amor, yo soy
verdad. Yo soy el camino. Ahora vamos a asimilar y expandir el patrón electrónico a través del santo aliento. Comenzamos a respirar rítmicamente en cuatro tiempos. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalemos profundamente y lentamente exhalemos. El día de hoy, en nombre de toda la humanidad, nos dirigimos especialmente a aquellos seres de luz que trabajan en el sexto rayo oro rubí de la provisión divina, la paz, la administración, la gracia y el servicio. Les pedimos que se haga todo esfuerzo posible para encontrar a aquellas personas que estén deseosas de apoyar estos pedidos y descargas de provisión divina con la sustancia de sus propias corrientes de vida. Yo soy invocando el pleno momentum de provisión divina desde el corazón de todos los seres sensibles que trabajan en el sexto rayo, para que toda la humanidad se una en prosperidad, guiada por el concepto inmaculado de su propio patrón divino. Que cada uno de nosotros vea el propósito para el cual encarnamos en este momento y sigamos el llamado de nuestro propio santo ser crístico que nos guíe hacia una mayor prosperidad en nuestra vida. Ahora, fundimos nuestros seres, nuestras conciencias y nuestras energías con la propia sustancia de la llama sagrada de la provisión divina, volviéndonos uno con la llama, uniendo nuestras conciencias con todos los seres que trabajan por la provisión divina, la paz, la gracia y el servicio. Visualicemos la llama oro rubí encendida frente a nosotros. Veamos cómo la llama se expande y se expande hacia nosotros, envolviéndonos completamente dentro de su aura. A través de la inspiración, sentimos
cómo la llama oro rubí comienza a llenar todo nuestro ser, fluyendo por todo nuestro cuerpo físico. Y comenzamos a sentir en nuestro cuerpo emocional un intenso sentimiento de abundancia, de prosperidad y de riquezas. El poder de la llama oro rubí comienza a atraer hacia nosotros toda la abundancia, toda la prosperidad y todas las riquezas de la vida. A través del magno poder e inteligencia que yo soy, hago el contacto necesario que me suplirá abundantemente todo requerimiento, no importa cuál sea. Yo soy supliendo toda necesidad instantáneamente y no necesito esperar. Yo soy la presencia activa y visible de todo lo que yo deseo, ya manifestado. Yo soy la precipitación y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee, y no hay hombre ni cosa que pueda interferir en ello. Yo soy la sustancia, la opulencia, ya perfeccionadas en mi mundo, de todas las cosas constructivas que pueda yo concebir o desear. Yo soy la riqueza de Dios en acción, ahora manifestada en mi vida y mi mundo. Yo soy el principio vital en mi cuerpo y en todas partes, hasta en el corazón de Dios. Yo soy la inteligencia gobernante del universo. Luego, cuando yo quiera precipitar algo, no importa qué cosa sea, yo sé que yo soy la inteligencia dirigente. Yo soy la sustancia que está siendo utilizada y ahora la traigo a la manifestación visible para mi uso. Yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo. Yo soy el poder que lo produce. Yo soy la sustancia omnipresente sin límite que puedo usar y traer a la forma. Yo soy las riquezas de Dios fluyendo a mis manos y uso que nada puede detener. La presencia Yo Soy gobierna todo canal existente en manifestación y lo gobierna todo. Yo soy la presencia activa, trayendo todo el dinero que requiero a mis manos y uso instantáneamente. Dios en mí es el guardián de mi casa del tesoro. Luego, yo sé que Dios produce para mi uso visible y en gran abundancia dinero tan rápido como yo requiero utilizarlo. Y este nunca se atrasa y todas mis obligaciones aparentes son cubiertas a tiempo. Amada presencia, abre tus canales para mi magno suministro, ponlo en mis manos ahora y continúalo permanentemente. Dios mío, abre ahora todos los canales para mi suministro de dinero y yo no acepto nada más.
Poderosa presencia yo soy, muéstrame las riquezas ocultas en los lugares secretos. Dios mío, dame todo el dinero que necesito ahora, hoy mismo. Yo soy recibiendo instantáneamente la totalidad de todo aquello que yo requiero. Yo soy precipitando todo aquello que yo deseo. Lo interno conoce la perfección y ha precipitado lo externo. Gran presencia yo soy. Revélame ahora, completa y totalmente, esta actividad de visualización y precipitación a la forma física. Enséñamelo todo a este respecto, y procura que yo siempre lo use para realizar el plan divino, para gloria de Dios, bendición y servicio de toda su creación. Amada Magna Presencia yo soy, recibe este llamado y trae a mis manos todo bien y cosa perfecta, con lo suficiente para su mantenimiento. Energicemos la llama oro rubí a través de la práctica del santo aliento. Inhalamos la sagrada esencia de la llama oro rubí. Retenemos para que penetre cada electrón de nuestros seres y mundos. Exhalamos expandiendo esta sustancia. Y nos quedamos sin aire, proyectando esta sustancia hacia toda vida en el planeta Tierra. Inhalamos. Yo soy inspirando la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Retenemos. Yo soy absorbiendo la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Exhalamos. Yo soy expandiendo la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Sin aire. Yo soy proyectando la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Inhalamos. Yo soy inspirando la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Retenemos. Yo soy absorbiendo la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Exhalamos. Yo soy expandiendo la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Sin aire. Yo soy proyectando la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Inhalamos. Yo soy inspirando la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Retenemos. Yo soy absorbiendo la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Exhalamos. Yo soy expandiendo la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Sin aire. Yo soy proyectando la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Inhalemos profundamente. Y lentamente exhalemos. Visualicémonos ahora en nuestro hogar, junto a nuestros familiares, amigos más cercanos y seres queridos. Veamos cómo la llama oro rubí se expande y se expande, envolviéndolos a todos ellos, envolviendo todo nuestro hogar en un inmenso pilar de llama oro rubí. Veamos ahora cómo la llama oro rubí comienza a atraer a nuestras manos, a las manos de todos nuestros familiares, todo bien y cosa perfecta, como un poderoso magneto, atrayendo riquezas y dinero en abundancia ilimitada, prosperando nuestro hogar
y a todos sus integrantes. Veamos ahora cómo la llama oro rubí se expande aún más, envolviendo todo nuestro negocio, nuestra oficina o empresa o lugar de trabajo, y a todas las personas con las que trabajamos diariamente. Veamos la actividad económica floreciendo para nosotros y para todos los demás, atrayendo riquezas, oportunidades y abundancia ilimitada. Y vemos a nuestros jefes, empleados, compañeros de trabajo, sosteniendo una conciencia de abundancia y prosperidad, atrayendo las riquezas a sus vidas, a este negocio, a la ciudad y a toda la tierra. Poderosa presencia yo soy, descarga para mí ahora, a través del poder del amor divino, todo el dinero que requiero para mi uso. Yo soy la presencia activa de todos los canales de distribución de todas las cosas actuando para bien mío. Poderosa presencia yo soy, encárgate de esta mente y este cuerpo. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Mi negocio es tu negocio. Proyecta tus poderosos rayos de luz, tus poderosas corrientes de energía hacia mi negocio. Extiende tus amorosos brazos y atrae a los clientes y socios hasta este negocio que mantendrá el orden y la justicia divina. Magna presencia yo soy, asume el mando y comando de mi mente, cuerpo y mi mundo emocional. Descarga desde tu fuente ilimitada, nuestra casa del tesoro, toda la provisión que requiero. Es mi derecho primigenio. Poderosa presencia yo soy, esta es tu obra. Es tu negocio. Tú tienes todo el poder para abastecerme. Poderosa presencia yo soy. Tú eres mi tesorería y tú gobiernas todos los canales en este universo y en el mundo. Poderosa presencia yo soy. Carga y llena mi mundo con la ilimitada provisión de dinero de tu tesorería, y rehúso aceptar cualquier otra cosa. Yo soy la poderosa presencia que gobierna mi vida y mi mundo, y yo soy la paz, la armonía y el valor autosostenido que me llevan serenamente a través de todo lo que pueda confrontarme. Llenos de la llama oro rubí de la provisión divina y la paz, al inhalar y absorber, digamos mentalmente: yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Al exhalar, expandiendo y proyectando: yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz en acción, aquí y ahora. Inhalemos y retengamos: yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz.
exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz en acción aquí y ahora. Inhalemos y retengamos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz en acción aquí y ahora. Veamos ahora miríadas de ángeles del rayo oro rubí de la provisión, haciéndose presentes en este lugar. Veamos cómo cargan sus cuerpos y auras con toda la energía de prosperidad aquí descargada y comienzan a llevar esta abundancia y prosperidad hacia todas partes, expandiendo la llama oro rubí como un manto de luz oro rubí que comienza a cubrir toda la ciudad. Vean cómo se expande a medida que los ángeles avanzan, cubriendo todas las ciudades vecinas, todo el estado y la provincia, cubriendo todo el país. Y se extiende este manto de luz oro rubí por todo el continente. Y finalmente envuelve a toda la tierra en un instante. Visualicemos la intensa actividad del fuego sagrado teniendo lugar en nuestro planeta en este momento. Veamos todas las sombras de creación humana y del karma de la masa de la raza humana ahora flameando con la llama oro rubí, mientras cada electrón de energía es penetrado y saturado con la luz oro rubí. Inhalemos y exhalemos. Sepamos que esta energía purificada está cargada con el sexto rayo oro rubí de la provisión divina, la paz, la administración, la gracia y el servicio, de manera que toda vida acepte y exprese, sostenga y mantenga un estado próspero y amoroso de ser donde quiera que resida sobre esta tierra. Sepamos que la llama violeta de la liberación los ayudará a elevarse por encima y transmutar cualquier condición que se atraviese en el camino de la unidad y la benevolencia a través de toda nuestra familia humana. Inhalemos y retengamos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz en acción aquí y ahora. Inhalemos y retengamos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz en acción aquí y ahora. Inhalemos y retengamos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz. Exhalemos y proyectemos. Yo soy la llama oro rubí de la provisión divina y la paz en acción aquí y ahora.
veámonos a nosotros mismos como el sexto rayo oro-rubí de la provisión divina, la paz, la administración, la gracia y el servicio. Expandamos esta llama hasta que flamee hacia adelante, envolviendo a toda vida en la provisión divina, a través de cada electrón que pertenece a esta tierra y todas sus evoluciones, ahora manifestada y eternamente sostenida. Esta energía purificada está cargada con el completo momentum de provisión divina y paz. Y mientras su nivel vibratorio es elevado en las corrientes vitales de la poderosa llama de la ascensión, asciende por encima del mar de la conciencia de la masa como pura luz blanca, iluminando a toda la tierra con su radiación. Al tiempo que estas energías purificadas regresan a la fuente cósmica de toda vida, sentimos la luz, el amor y la provisión divina descendiendo desde esa esfera. Cada hombre, mujer y niño en la tierra es ahora bañado en esta luz divina que es eternamente victoriosa. Y la chispa de la divinidad dentro de nuestros corazones se expande mientras aceptamos un nuevo y más profundo nivel de fe en la voluntad divina como el bien. Esta creencia se ancla firmemente dentro de nuestros cuerpos mental y emocional, y comienza a expandirse hacia afuera, ola tras ola de fe iluminada y esperanza, cubriendo a nuestro querido planeta. Inhalemos una vez más, y gentilmente exhalemos. Nuestro comando por la provisión resuena en toda la tierra. No aceptaremos nada menos que eso, ya que nuestro amor por nuestras hermanas y hermanos de la familia humana ya les ha llegado a todos y los envuelve con la más perfecta armonía y amor que deseamos para ellos. Este amor también demanda que la provisión se manifieste ahora en la tierra, manifestada, proclamada, establecida y eternamente sostenida y mantenida por el amor del Cristo cósmico, hasta que la tierra sea libre en su ascensión en la luz victoriosa. Así es, amado Yo Soy, lo que yo soy. Nosotros invitamos, llamamos, demandamos y sinceramente invocamos a todos aquellos poderosos seres solares desde el gran silencio a que vengan una vez más dentro de la atmósfera de nuestra Tierra y establezcan aquí su radiación como los guardianes y directores invencibles de las corrientes de energía que establecen los patrones de todas las naciones y restablecen sus fuerzas, su prosperidad, su gloria y su radiación nuevamente en la Tierra, en el mundo de los asuntos gubernamentales, en el mundo de las finanzas y en el destino de las naciones.
En el nombre de la amada presencia Yo Soy, le enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud a todos los seres, poderes y legiones de la luz que sirven en el sexto rayo oro-rubí. Y amorosamente les pedimos que sellen a nuestra querida Tierra y todas sus evoluciones en la llama oro-rubí de la provisión divina, la paz, la administración, la gracia y el servicio. Magna Presencia Yo Soy, afirma y sostén tu eterno dominio y manténme siempre en perfecta armonía, perfecta salud, abundante provisión y produce tu perfección eternamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te doy las gracias. Yo soy la unidad de toda vida, y con humildad me inclino ante la luz del cosmos, aceptando que vivo para servir a la luz en el cuerpo de la Fuente Suprema, Yo Soy. Que la paz y la prosperidad sean con toda vida en todas partes. Sabiendo que nosotros somos la luz oro-rubí de la provisión divina y la paz en acción en la Tierra, comencemos lentamente a traer nuestra atención de regreso a nuestro cuerpo. Gracias a todos los presentes por su amor y dedicación, y gracias por su participación en esta meditación y servicio. Gracias por su apoyo a la luz, al amor y especialmente el día de hoy a la provisión divina, en nombre de toda vida en el planeta Tierra. Permanezcamos durante este día envueltos en las cualidades divinas de provisión, paz, administración, gracia y servicio, en silenciosa meditación y sagrada comunión con la conciencia divina universal una, hasta que volvamos a encontrarnos.